A comenzar con uno de mis libros que se llama Quemando mis razones. Este libro lo escribí cuando tenía entre 23 y 27 años. Ayer, este poemario pues habla un poco de esto, yo le llamo como esta caída existencial o este arrojamiento existencial del estudiante, en este caso universitario, porque terminas la escuela y ahora tienes que saber qué vas a hacer. Y pues es algo complicado de repente saber en qué quieres estudiar, qué vas a hacer, si era realmente lo que querías estudiar o no era, etcétera, etcétera. Y pues aquí empiezo como a tal cual quemar mis razones, como es el título del libro. Pues en este caso, por ejemplo, hay un poema que se llama A su realidad, donde ya empiezo a frustrarme con ese tipo de bloqueos que hay con la política, que hay con las leyes, un poquito de bloqueos incluso también como con estas instituciones. Por lo menos aquí me di cuenta con esto, con los poemas, por ejemplo, que es algo, uno quiere escribir su libro, pero es algo complicado, y pues ahí también esto me fue sirviendo para llegar a otras ideas, pues más notorias en este stand. También tengo un poco de romance, aquí hay uno que se llama Sus ojos como el jade, que estuve, pues es un poema que fue inspirado en uno de mis amores, pues que tenía unos ojos hermosos que la verdad me enamoraban cada vez que la veía. Sus ojos como el jade, de un verde hipnotizante que me adentra en su interior, en lo recóndito de sus pasiones sin declarar emociones. Como un amuleto de piedra que libera mis temores, adormece mis pesares y con fe calma mis mares. Como energía que se presenta para ahogarle en sus gemidos, bautizar su cuerpo a oscuras escuchando sus quejidos. Bajo un ritmo oscilatorio en estado de accesorio, sus latidos interpretan el delirio que me invade. Un sentido que se pierde y sin más se atreve a mandarme, enfrentarme con euforia, con una ira expiatoria, como guerrero en batalla perdida entregando su cuerpo, pausando su vida. Pero dentro, en el sanatorio, en el santuario que me incita, hay un brillo, el de sus ojos, que revive y resucita, despierta un ser adormilado que con su usual mirar sagrado y no atrae a la nostalgia, pues siempre está presente ni pierde la esperanza de estar siempre en mi mente. Sus ojos son tan claros, de un tono enrarecido, de un cariz tan peculiar, que si no dejo de verlos, que si sueño con tenerlos y controlan mis sentidos, me podría enamorar. ¿Por qué? Porque pues ya estaba a punto de enamorarme. Y pues siempre he tenido miedo al enamoramiento, ¿no? Pues no sé por qué, no sé qué me pasó cuando estaba más joven. Tengo otro que se llama Tengo ganas de morderte, por ejemplo. Ya es algo un poquito más sensual, ser sensual. Uno que se llama Muñeco de plástico. Aquí hablo un poquito más del concepto de belleza masculina, por ejemplo. Pues así muy por encimita dice: sé muy bien que no soy un ejemplo de moda, sé que no soy un hombre dentro de los estándares de belleza, sin embargo sé que tengo mis talentos, tengo mis encantos, sé que hablo, escribo y pienso, sé que hago música, escucho y siento. Y pues simplificando este poema me recuerda una frase de Joaquín Sabina que dice: si el mundo fuera ciego, ¿a cuántas personas impresionarías, por ejemplo? Porque pues uno se deja llevar mucho por los sentidos y más que nada por el sentido de la vista. De hecho, es el sentido que más nos consume, pues digamos, en procesamiento.
aun cuando el sentido de los oídos es un poquito más rápido, pero nos dejamos llevar más por el de la vista. Pues aquí hay otro que se llama Mis Musas, que dice: a veces preguntan por mis musas, por mi numen de poeta, por mi inspiración. ¿Quiénes son y dónde están? Para lo que con firmeza respondo. ¿Quiénes son mis musas? Mis musas son ellas. Mis musas son las horas, las ilusiones, las memorias. Mis musas son las risas, las lágrimas, las alabanzas adulatorias. Mi musa es la mujer. Mi musa es la muerte. Mi numen de poeta, la tragedia y el quebrantamiento. ¿Y dónde están? Cada una de ellas se ha marchado al pasar mi tinta por el papel. Las horas han pasado, las ilusiones se han roto, las memorias las he olvidado, las risas se fueron falseando, las lágrimas se ahogaron en nostalgia, las alabanzas se agnosticaron, ya no hay un Dios al que adorar, y la mujer, sin diferenciar, me ha abandonado. ¿Y la muerte? La muerte sigue siendo mi musa platónica y eterna, la que no podré alcanzar hasta el día en que se agote la tinta con la que escribo en el papel de mis vivencias. Ella sigue esperando por mí con un fuerte deseo de tenerme, dándome de obsequio más tragedia, más quebrantamiento, más inspiración, mi numen de poeta, sin más, mi pan de cada día. Pues aquí un poco de todo, de verdad. Aquí como que también empezaba a jugar un poco con el erotismo. Próximamente estoy por sacar uno de mis poemarios eróticos. Y pues les puedo platicar también, por ejemplo, pues algo que tuve así como una evaluación interna, que es como, pues digo así como un psicoanálisis, que se llama Un Momento de Paz. Y dice: ¿cómo me molesta la sensación de querer estar solo y no lograrlo? Solo quiero un momento de paz, pero tú estás ahí atrofiándome con tus quejas, con todas tus ideas, con tus delirios. ¿Tú crees que no me canso de verte la cara? Los mismos gestos, los mismos ojos, las cicatrices. Y eso es y ha sido cada uno de los días desde que tengo memoria. Desde que me digno levantarme hasta que agotado caigo nuevamente. La rutina de la vida junto a ti. Me tienes hastiado con tus frases e historias. Ya me sé cada uno de tus sueños rotos. Puedo predecir tu humor negro y sarcástico, pero ya. Necesito un descanso. Es tan difícil el poder estar sin compañía. Tan solo busco un momento de paz y llegas tú atrofiándome con tus sensateces. No sé qué entenderás por estar a solas, pero me refiero a estar solo yo. Sin nada ni nadie que me moleste. Sin embargo, tú sigues ahí bombardeándome con tus delirios insensatos. Tan solo busco un momento de paz y pensé que en el abandono lo encontraría. Pero veo que la soledad que busco va aún más allá porque quiero estar solo, donde ni siquiera mi pensamiento me fastidie. Es tan difícil poder estar a solas. Quiero abandonar mi pensamiento, ser solamente yo y disfrutar de un momento en la nada. Que esto pues era pues un poco de introspección, pues también como antes de llegar a estados de meditación donde ya puedes dejar de pensar tal cual. Donde ya puedes decir, pues digo aquí quiero estar solo yo, pero al decir quiero estar solo yo, ya estoy entrando, pues así como me estoy contradiciendo un poco, ¿no? Pero pues todo esto ha sido un camino que me ha ayudado bastante. Este poemario, pues como les mencionaba, pues es algo duro conmigo mismo. Pues aquí dice otro que dice: ¿a qué precio se forja mi preciada voluntad? ¿Cuándo habrá recompensas por resignarme en soledad? ¿Cuánto desprecio he de amar y cuántos anhelos debo derrumbar para sentirme pleno? He escrito cantos del dolor de mis llantos. ¿Por qué mi voz insiste en entonar sus melodías?
Me he bañado en poesía, en un recital de 100 poemas, uno ardiente y uno frío, uno humeante y otro seco, pues pretendo sentirme tibio, descansar de la inspiración, soportar el desacuerdo, atenuar mi visión ante los extremos. ¿Y qué hay después de todo eso? ¿Cuál es el tesoro de tanto templarme y tanto sacrificio? Quisiera al menos ver una limosna por lástima y por falsa caridad. Me he endurecido tanto que me es imposible sentir afecto. He dado tanto en ofrenda que he perdido el interés de poseer. ¿Qué apego puede haber con una ofrenda si al no ver la recompensa se pierde el interés? Quizá hacia ese camino me ha orientado mi plenitud, con ansias de que entienda el porqué de mis tropiezos, imponiendo moralejas con codicia de que pruebe y aprenda del sabor de los frutos amargos. Quizá es hora de aceptar que nunca he tenido un gusto por las cosas dulces y que entre más amargo sea mi día, más placer encuentro en la noche. Y pues por ahí va este asunto. Tengo pues aquí Entre redes de mujeres, es un poemario, es un poema como orientado a lo que es Tinder, por ejemplo. Uno que se llama Puta Diosa, que dice: ya no sé si soy un dios o un humano, pero cuánto placer encuentro en mi falo. Así inicia, no se los voy a contar todo. Ser en soledad divina. Ese es un poema que escribo pues ya pensando en la divinidad, que dice: qué solo está nuestro Dios, pero lo entiendo. Qué conciencia tan solitaria, pero la entiendo. Pues bien, yo, sin duda alguna como conciencia, pertenezco a mi espiritualidad. Entonces incluso esa conciencia divina de Dios pertenece a algo más, pertenece a una espiritualidad divina. Dios va solo, vagando por doquier sin ser visto, sin ser escuchado, sin siquiera poner un dedo o su analogía divina en algún asunto de nosotros los mortales. Dios es solo, vagando eternamente, observando su obra y nada más. ¿Y por qué es así? Dios no busca que lo encontremos de manera física o de alguna forma con la que podamos percibirlo. Pues siendo así, él mismo alteraría el orden natural que intenta llevar en su creación. Sería en la rendición ante su propio ego por ser notado ante uno inferior, donde formularía su propio caos, prefiriendo sabiamente ser en soledad divina, ser con dominación ante su ego divino. ¿Y dónde puedo encontrarlo? A él no lo vas a encontrar, pues él mejor que nadie sabe dónde esconderse. A partir de ahora es mejor que sepas que Dios no te va a escuchar, Dios no te va a ayudar ni solucionará tus problemas humanos. Sin embargo, hay algo, pues se puede estar en contacto con Él a través de la espiritualidad, pues a pesar de ser distintas conciencias, yo y Dios compartimos una misma energía que nos es prestada tanto a dioses como humanos. Por lo tanto, es posible sentirlo internamente. No escucharlo ni verlo, solo sentirlo internamente con el espíritu, sentirlo y nada más. Pues la espiritualidad es la morada donde nuestro yo y el de Dios se pueden encontrar. Es el templo donde habita aquel lazo energético que fluye sigilosamente entre los dos. Pues eso es un poco de lo que viene en este poemario, pues, Quemando mis razones. Hola. Aquí platicando, pues ya se cayó eso, pues vamos tomándolo uno por uno. Este poemario, Poesía de mis días grises, ya es un poco más inocente, digo yo, pues son poemas que escribí cuando estaba joven. Hola. Cuando estaba joven, aquí hablo más joven, aquí tenía 15 años cuando escribí mis primeros poemas, de mis primeros besos, por ejemplo. Un poquito de romance, un poquito de te extraño, un poquito de rimas, más juegos, un poquito de, también de un poco de introspección, pero introspección adolescente. Por ejemplo, aquí hay un poema, pues,
Es un poema muy, muy inocente, pero me gusta. Se llama Amar y ser amado. Al oír amar y ser amado, veo mi reflejo contigo a mi lado. Pues sé que te amo y tú me amas como nunca hubiésemos imaginado. Me gustaría siempre verte feliz, ya que tú eres mi felicidad. Y si en tu vida aún existe la desdicha, de algún modo te quisiera ayudar. ¿Qué tal si cambiamos algunas cosas? En este caso se me hace lo ideal. Te doy mi vida por tu tristeza, un beso por lágrima derramar y una caricia por la promesa que este intercambio te va a consolar. Pues así, poemitas pequeños, pues gracias. ¿Eh? Ese de Andrea se lo escribí a la que fue mi primer novia también. Lo bueno que ella no sabe que se lo escribí y nunca ve estos videos, entonces no hay problema. Este también me gusta el final. Se llama Ilumíname con tus labios. Extraño iluminarme con el brillo de tus labios. Extraño sentirte y que me sientas. Extraño eso de verdad. Extraño darte brazos con ternura. Bueno, es ternura en mi pensar, la sensación que pasa por mi cuerpo y al tuyo comienza a acariciar. Amor, cielo, corazón mío, no pienses nunca en la soledad. Tienes a un chico atento a tu lado, solo dame pistas a descifrar. Tensiones amorosas por muchas pasaremos. Como dice el dicho, si no mata, fortalece. Por lo que te aseguro que no terminaremos si aún en los problemas nuestro amor crece. Me muero por besarte, por sentir tu boca. Qué linda canción, me queda a la perfección. ¿Qué tal si tú me cantas algo como Bésame? Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Sería genial utilizar el canto para templar nuestros corazones. Sería algo así, por llamarlo sencillo. Algo que no está fuera de nuestro alcance y nos produciría un gran alivio. Bueno, quisiera encontrar una frase mayor que un te amo. Y al parecer, esta vez me quedo con un te adoro. Porque podría amarte como amo a mi vida, pero adorarte, mi amor, ni a Dios adoro. Y pues aquí un poquito también, un poquito, por ejemplo, algo un poquito más amor gótico, dice: y de noche fueron mis sentimientos, matando por locura tu falsa ilusión, de en un altar recordar esos momentos que guardaste junto a ti con tanta pasión. Con mis palabras te provoqué una herida, de esas profundas, difíciles de ocultar. Dije, no verás amor después de mi partida, yo me encargaré de no verte sanar. Y tu corazón sangrando lentamente agonizaba por cada cosa que no sucedió, siguiendo con la esperanza ciegamente de recuperar al mío cuando éste falleció. Y la sangre que emanaba provenía desde tu alma, era color plata cuando rojo fue en su esplendor. Un elixir adictivo para quien busca en la sed su calma, un veneno para aquellos que aún creen en el amor. Gracias. Y pues aquí, pues en estas épocas, pues sí andaba muy, muy triste, al parecer. Hay otro que se llama Ciertas fueron mis sospechas, el gris es mi color, buscando un poquito de neutralidad en mis emociones. Y verme aquí, entregado, derrotado, aún con cierta fe y esperanza. Te he dado mi ofensiva y defensiva de mi ser, te lo he dado todo. Y lo recibiste. Un buen detalle no es negado, pero a pesar de ver mis intenciones, solo lo has tomado sin decir una palabra. Mira que me gusta el suspenso, pero esta ocasión está que me mata. Y tú sigues cultivando en mí ilusiones con esa semilla que dejas sin darte cuenta, pero queda en mi interior, se ve aferrada. Aún intento ver que existen más estrellas en el cielo, que a pesar de mi ubicación siempre va manera de orientarme,
que si, ti, que si por ti estoy perdido, llegó la hora de encontrarme, ya que esto que siento y pienso por momentos quiere matarme. Y veme aquí entregado, derrotado, enamorado, anhelando compartir mi vida, mis sueños, mi todo, con un ser que me inspira a vivir, me inspira a seguir por el camino, un ser que me inspira a escribir estos versos. Ok, gracias. Ser sensual. Pues ya para terminar con este poemario, antes de seguir con los otros libros densos, este escrito se llama Oscura es la noche. Lo escribí a mis 18 años y para mí fue como un momento de revelación que dice, cuanto más pasa el tiempo, mi mente va descubriendo que es fundamental darle importancia a las cosas simples. Que vivir es más que pasar el tiempo y pasar el tiempo no es más que vivir. Que oscura es la noche como iluminado el día, no debes buscar la ruta a un camino sin salida. Cuando piensas en algo sin sentido, darle sentido es tu objetivo. Son cosas simples las que dan lo complejo a la vida. Oscura es la noche cuando el agua es clara y en el mar se observa la luna descender. Intenta transformar el ocaso en alba, al sol con tus manos trata de esconder. Oscura la noche como frágil el cristal, vivir tanto tiempo para morir en un segundo. No existe valor en buscar algo perdido o basar una verdad de una mentira. Oscura la noche como duro ser mortal, el creer necesitar algo fuera de tus usos. Tratar de recordar algo que está en el olvido, pensar que puedes querer si no sabes sentir. Y oscura es la noche porque iluminado es el día. Al final no es importante el dinero ni el poder. Busca paz eterna, escucha a tu espíritu guía. Entonces ni la muerte te podrá vencer. Vas a trascender. Y listo. Gracias, gracias. Ahora. Pues, gracias. Pues acá tengo otros escritos, pues ya es un poquito más denso porque ya es filosofía. Pero igual hay un poema que me gustaría leerles de este. Que habla de un momento en el que empecé a reconocer un poco de mi ascendencia espiritual. Y dice que muy en el fondo, y aunque sea en poca cantidad, corre sangre canina por mis venas. Existe su aullido en la energía que el espíritu me otorga. También siento la sangre de mis orígenes como especie, dado a eso mi comportamiento estepario, y a la vez la necesidad de ser un ser social. Necesitado de estar entre los de mi semejanza. Gran cantidad de mis rasgos, habilidades y por supuesto debilidades fueron brindados por la ascendencia de mi alma. Todo se debe al camino que ha recorrido mi espíritu. Todas esas buenas y malas experiencias son el espejo y la fusión de mi existir. Sin embargo, las influencias externas de mi ambiente también modifican mi manera de vivir, llegando al punto de tan solo sobrevivir. Qué triste reconocer y confesar que de ser un lobo viviendo en su libertad, pasé a ser un perro urbanizado. Gracias, gracias. Y bueno, pues ya para terminar, pues este pensamiento lo escribí un día que me levanté crudo, pero no nada más era crudo, sino ya era una serie de veces crudo, y se llama Un día más de cruda, y dice, un día más con un sentimiento de cruda post-alcoholizarme, una tarde más de perder el tiempo en el ocio y en el limbo de reponerme y embriagarme, una noche más de soledad y de ver pornografía intentando llegar al éxtasis con placer solitario.
Sin embargo, la alegría de la noche anterior fue pasajera, un mal paliativo para intentar eliminar la ansiedad. Un video porno más, y viene siendo así desde hace ya algunos años, de estar con brazos abiertos al amor. ¿Quién será quien me quiera? ¿Qué sorpresa me espera? Gracias. Bueno, pues me despido con este que se llama Soy un Dios. Es un poco duro para oídos sensibles. Tápense los oídos. Si tienen oídos sensibles, tápenselos porque es un poco duro. Me gusta lo duro. Dice: en ocasiones me pregunto, ¿será normal este cansancio, esta pesadez de estar sujeto incondicionalmente al mismo tiempo al cuerpo una y otra vez? ¿Será normal toser aborreciendo el nexo de mi espíritu con mi cuerpo? ¿Qué cansancio estar siempre a su lado, estar siempre con él, en él, aprisionado con los lazos que nos unen como especie? ¿Será normal, como arte de imaginar, que suela fantasear con abandonar mi cuerpo y trascender sin barreras físicas? ¿Será normal cansarme de este cuerpo, pero encontrarme abastecido con mi espíritu y conciencia, en plenitud espiritual, pero cansancio corporal? Pues el espíritu no se encuentra atado a las limitantes del tiempo y el espacio. El espíritu no envejece, pero con esto no quiere decir que se mantiene estático en un mismo estado o condición, pues percibo cómo fluye. Contemplo su fluir metafísico y su influir físico como mares inmensos que se enlazan y se desenlazan una y otra vez, cada uno fluyendo a su propio ritmo, pero en total sincronía con los demás. Incluso se traslapan, provocando derrames que se filtran, manifestándose en dimensiones físicas, como un vaivén de energía que se acerca y se aleja de la realidad. ¿Mi cuerpo está hastiado de mi ser, o será mi ser el que se ha cansado de mi cuerpo? Porque no paro de toser. No entiendo si estoy tosiendo para recordar que soy humano, o porque mi cuerpo ha detectado a mi conciencia en su sistema y quiere purgarla, quiere alejarme de sí. Fuera de mi conciencia, deja de influir, déjame fluir, déjame ser yo en cuerpo y nada más. Déjame ser yo mismo sin tus intelectuales atributos. Quiero ser en mi estado puro sin tus tintes metafísicos. Déjame ser y nada más. ¿Pero qué razón hay en ser si solo se es en un cuerpo? ¿Qué razón de ser que justifique esta tos, este intento de cuerpo por purgarme? ¿Qué razón de ser si no se es en un plano espiritual? Tan molesto soy que mi entidad orgánica intenta purgarme con su mecanismo de tos. Supongo que mi cuerpo no pensaba estar lidiando con lo que estoy lidiando, dedicándole horas y horas al análisis, a la síntesis y a la deducción, tal como lo hago yo. Los cuerpos son sencillos, son óptimos. Ellos no buscan el estrés existencial por el cual estoy pasando. Incluso podría decir que mi cuerpo intenta purgarme para suplir sus necesidades básicas. Mi cuerpo quiere un hijo, mi cuerpo quiere una relación corporal, mi cuerpo quiere goces y yo lo limito con mis ideas. Por eso intenta purgarme, intenta sacarme de su organismo cuando yo soy quien lo define. No es tan astuto después de todo. ¿O será que sabe que tras el éxito de su maniobra verá su vida perdida en estimulaciones placenteras, desviando su visión a causa de adicciones, y quiere probar su propia voluntad biológica sin mi condición para ayudarle?
demasiado desafío para un cuerpo. Me siento sucio, huelo mal y mi cuerpo intenta vomitar, intenta purgarme, pero mi voz es fuerte. Yo lo decido, yo digo lo que se hace y lo que no. Mi voluntad es fuerte, aparenta ser fuerte, indomable, pero no invencible, pues ya me he vomitado encima. A pesar de soportar las náuseas, no pude controlar los espasmos estomacales. La émesis me ha vencido, mi cuerpo lo ha logrado. Patética voluntad. Mi cuerpo intenta purgarme, pues busca su estado puro, purificarse. Es irónico cómo él podría seguir incluso si me purga, pero yo no puedo siquiera existir sin él. Incluso me he vomitado encima y veo realmente quién manda. Mi voluntad se doblegó ante un impulso interno de expulsar mi contenido como si fuera veneno, fuerza de mierda. No tengo ni siquiera control absoluto de mi cuerpo, que hasta él vomita cuando quiere y cuando no. Que si por mi cuerpo fuera se caga y humilla toda la potencia que mi voluntad pudiera tener y yo no podría evitarlo. Es una patética voluntad considerando que nosotros reside lo divino, pues somos dioses. Pero qué manifestación tan inferior de una deidad es la que somos. ¿Qué clase de sátira es nuestra existencia? Pues somos dioses, pero dioses que cagan, dioses que pasan hambre, dioses que se limpian el culo día tras día, olfateando la mierda para comprobar su salud. Un dios en un cuerpo. Qué manera tan obsoleta de crear, tan ineficiente y poco humana y poco divina. Cuerpos obsoletos o quizá raciocinio avanzado, pues claro es que mi cuerpo no está al nivel de mis ideas. Solo me pone limitantes, los placeres que me ofrece ya son vagos. Solo me pone barreras, barreras y nada más. Qué manera tan obsoleta del poder pensar y pensar que existo y sentir que necesito evacuar todos los restos alimenticios rechazados tras un proceso de digestión y entonces mostrarme pensando, defecando, perdiendo mi tiempo oliendo mierda, escuchando una orquesta intestinal llevada a cabo en un proceso biológico que no me aporta nada como conciencia. Contrariamente, mi cuerpo debería ser sustentable y saber cómo aprovechar esos residuos, cambiando el proceso de excreción por uno de reutilización y reciclaje. ¿Será un castigo individual el que cada quien tenga la capacidad para estructurar su propia verdad, que cada quien pueda en sí ser su propio Dios, pero con el recordatorio de que nuestras necesidades son básicas, comer, cagar y coger, una y otra vez, comer, cagar, coger? En ocasiones quisiera no pensar, por ejemplo, en ese momento donde estoy sentado esperando por toda la mierda que mi cuerpo tiene que evacuar en sí, cuando no quiero pensar. Pues solo me deja claro que en mi cuerpo es obsoleto, que soy un dios oliendo mierda y que se limpia el culo, pues está atrapado en un cuerpo humano. Solo me deja claro que soy un ser crítico atrapado en un cuerpo que debe purgarse, reproducirse y purgarse nuevamente. Soy una fábrica de mierda, un dios de las limitantes y de los malos olores. Soy un dios hundido en la vanidad, un dios guiado por instintos animales, un dios que se peina esperando ser atractivo, un dios que sale a la calle inconscientemente en ritual de aparamiento, guiado por instintos que buscan satisfacer necesidades básicas. Soy un dios que va caminando por ahí pensando que es atractivo visualmente. ¡Ey, mírenme! Soy un dios regido por un sistema impuesto por otros dioses, tanto físicos como metafísicos. Soy un dios que se huele la axila y se rasca el costado del estómago. Soy un dios que se toma unas cervezas con sus amigos y la pasa bien. Soy un dios que se ve el abdomen y cree que debería ser más delgado. Soy un dios atrapado en una vida humana. Soy un hombre proyectado a ser un dios soberbio de conciencia, patético de cuerpo, de espíritu indomable. Y listo. Pues muchas gracias. Pues aquí seguimos.